50 años. Empezamos allá a vender ahí en la Plaza Juárez. Bueno, cuando era el Mercado Juárez. Y luego ya de allí pues vendieron el mercado y nos cambiaron aquí. Mire, diario me levanto a las 3 de la mañana. Empezamos a limpiar los nopalitos. Eso es lo que empezamos yo y el hombre. También yo hago el mole y el pipián. Mire, ese sí necesito dejar un día para tostar todo. Porque tuesto semilla y todo. Para, tuesto la semilla de calabaza para hacer el pipián. Y lo del mole también, se tuesta todo, el chile y todo lo que lleva. Y ese dejo un día de venir a vender para tostar. Pues no difícil, pero como uno que trabaja aquí, tiene uno que dejar para hacer esto. Esas nos las trae un señor de un rancho. Y pues nosotros aquí las vendemos. Hay cardona, blanca, amarilla y pachona. Pues se vende por igual parejo. El pinole también, pues necesita uno tostar el maíz y luego ya llevarlo al molino también. También es laborioso. También se lleva uno pues un día completo para tostar el maíz. Y compran. Porque estos nopalitos son de duraznillo. Son del campo. Va uno a traerlos al campo. También vamos a traer a cortarlos al monte. ¿Y qué otro tipo de nopal existe hoy? Hay nopal chaveño, de Castilla, de duraznillo, cardón, pachón, de todo hay. ¿Y si se vende igual todo o cuál se vende más? Se vende más este de duraznillo. Mire, pues vienen a consumir de todo consumen, así a veces, ¿eh? No crea que vende uno en cantidad, a veces, mire, como ahorita está sol. Ahorita no vendemos porque como andan los que vienen de fuera por ahí con las punas, aquí no entra casi gente. Fíjense que está muy diferente porque en aquellos años sí se vendía mucho. Y allá donde estaban así, sí consumía la gente. Y aquí es diferente, aquí casi no. Aquí nos llevamos todo a veces. En el local 220 me encuentro a las 9 o 10 de la mañana. Y me voy a las 3 de la tarde, a las 4. Todavía estamos aquí ya hace mucho, ya todas mis compañeras ya todas se fueron, ya nomás quedo yo de viejilla. Aquí los espero en el Mercado Hidalgo.